Orlando. Turn right onto Universal Boulevard. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Leandro El Chatito con el youtuber nicaragüense. Aquí estamos llegando a la Universal Studio aquí en Orlando. Estamos ya, o está de mañana, ahorita son las 9 de la mañana. Hay que venir temprano aquí. Vamos a ver cómo hacemos para llegar aquí. Hemos venido antes y ha estado lleno. No sé si ahorita con la pandemia siempre va a estar así, pero según veo, para que todos estos carros van para allá, ¿verdad? Creo que esta es la que va allá, ¿verdad, Rocío? La universidad. No abren a las 8. Bueno, ojalá que el GPS no esté llevando al lugar correcto. No sé, vamos a ver. Ya ha sido hace varios años que no venimos aquí, como 5 años, ¿verdad? Sí. El año pasado, sí. Antepasado, fue que venimos a Disney. 2018. 2018 venimos a Disney, ¿verdad? Venimos a Disney y ya hace como 5 años, 6 años tenemos de no haber venido aquí a este Estudio Universal. Ajá. So, aquí vamos. Yo creo que aquí es la cola. Esta es la cola. Aquí dice que usa las dos líneas de la derecha para doblar. And you're so rich in rec room. Sí, ahí dice Theme Park, City Walk and Volcano Bay. Entonces por aquí fue que nos quedamos la otra vez. Cerca, ¿te acuerdas? Estábamos a la par del Estudio Universal. Creo que fue el hotel que está allá a la izquierda. Colorido, ¿no? Sí. The cheese in the inside. Oh gosh. What new ones do they have? Se puede poner un poco confundido aquí para hallar la entrada. In 600 feet, use the right two lanes to turn slightly right. Use the right two lanes to turn slightly right. In a quarter mile, you will arrive at your destination. So, aquí estamos, señora, ya la gente tomando la fotito, mira, en la Orlando del recuerdo. Vamos a ver. No se parquea, ¿no? Que paga la entrada o no, no me acuerdo si hay que pagar o no. Sí, uno mismo se parquea, no es como allá en Disney que ellos mismos te levantan en un tren y todo eso aquí, ¿no? Pues parece que está lleno, señores. Mira allá arriba, el gentío, son las 9 de la mañana, abren a las 8 de la mañana. Allá se mira la gente. A nosotros nos agarró la tarde, tuvimos que parar a comprar que hacer un sándwich en McDonald's. Queríamos de Jack in the Box, pero no hay. No hay Jack in the Box, parece aquí en Orlando, y ahorita estamos en. Al menos no te pareció. Tomar un cafecito aquí, miren. Un cafecito en McDonald's para despertarme con cafeína, porque normalmente no tomo café con cafeína. Tomo descafeinado, pero. Parking Center Lane, Right Lane, Parking, Team Park, City Walk, Volcano, Team Park, City Walk, Volcano, Team Park, City Walk, Volcano, Vegas, era. Team Park, City Walk. Team Park. Center lane, left lane. We're not going to Volcano Bay, ¿no? Vete allá, a la izquierda. Vamos a la izquierda entonces. Vamos. We're closer to Disney than we are here. Miren la gente allá, Rosy, que están caminando. Sí, está lleno, señores. Yo creía que iba a estar vacío. Miren. El dineral que hace Walt Disney aquí, señor, con estos parques. Este no es Walt Disney, sí. Pero el dueño siempre, ¿no? No, no es el dueño. Estudios Universales. Oh, no es el mismo. Vaya, es separado, Estudios Universales. Disney es otra cosa, ¿no? I don't know.
I guess, entonces. Disney es Disney, por eso todos los parques de Disney están en un mismo lugar, o sea, en un lugar cuadrado, ¿no? Todos están cerca. Y este está más bien retirado, ¿no? Está a millas de distancia de los otros parques. De aquí nos van a llevar, creo que un tren o algo, en bus, ahí no sé en qué, pero... No, aquí camina uno. No caminamos nomás. Ya. En Disney es que lo llevan en el tren. Primero en el tren, te llevan en un trencito, luego te llevan en un... Porque aquí hay gente que está esperando allá, Rosy. Un tren, va. Yo creo que estaba esperando. Sí, para entrar. ¿Te acuerdas? Uno se parquea en esto y luego uno camina ahí y luego vas para allá, ¿no? Que no me acordaba ya rato, señores, que venimos que no te aquí varios años. Aquí es la entrada, miren allá. Están entrando la gente. Bueno, aquí estamos llegando a este lugar. Y que es la entrada general del carro, cuesta $26. Es lo que es. El parqueo vale $26, señores. El parqueo vale $26, mis chatitos, miren, para parquearse aquí. Vienen miles y miles de carros. Esta gente es una mina de oro aquí, estos parques, señores. Island of Adventure cierra a las 10, Universal Studios a las 10, Volcano Bay a las 8. Más la entrada, señores, cada persona, más las comidas, las bebidas, las consumos y otras cosas extras que te cobran por otros juegos. Es una mina de oro. En Disney no cobran el parking, ¿no? Ahí es gratis, pero es caro también la entrada del parque. Cuando me gane, está grabando, ¿no? Sí. Cuando me gane la lotería, voy a comprar un parque de estos, mis chatitos, les voy a dar a todos ustedes gratis. Imagínate, nosotros 36 como nada, de sin siquiera entrar. Nosotros haciendo complaint en la pulga, en el Trader Village, ahí en Houston, que nos cobran, ¿cuánto el parking ahora? $5 el parking, señores. Y aquí el $26, mi amigo. Todo es más caro aquí en Orlando, señores. O cuando venga a pasear aquí, venga preparado económicamente, ya planeado. Tenga planeado su viaje. Nosotros teníamos 2 años casi de no viajar con este, casi, ¿no? Vamos calculando eso. Habíamos ahorrado un dinerito para venir a dar que sea unos 4 días. Como el año pasado. ¿Se pueden callar? Como el año pasado no pudimos viajar, pues. Good morning, welcome to Universal Parking. $26. Doing volcano or theme parks? Theme parks. We got $14 in a receipt. We're gonna go to the right part parking today. Enjoy, have fun. Thank you. See you tomorrow. So is it fall off? No. So, Volcano Bay sí tiene entradas limitadas, entonces. A white for the park. So, Volcano just formed and they were like, ahí van los Prime, dice, allá van la gente que tiene, ah, no, son los team member parking. Ahí es la gente que ayuda al parking. Prime. It's Prime Pass. It's a goat cart. What? Usted que sabe el público, ¿no? Destroyed my life and made it better. Este viene de North Carolina, mira. North Carolina, la plata. Thank you so much. Yeah, yeah. Allá hay otro estado. Mira, placa de todos los estados. Ayer vimos de New York, de Virginia. Wow. Is it going to rain today? Let it rain. That's good for everybody. Cooler. Let's go. I like this call the tendons. Let's go. The baby. Unos van para allá, una gente van para allá, que tienen como preferencial. Maybe. Tulito. Exit. Parking. I got you. I don't want to exit.
Estos parques, señores, son... Cierra la ventana, mi amor. Estos parques son un poco... Gran ruido y calor. Está caliente. Complicado, señores. Está caliente, miren. Son las 9:19 y está a 80 grados. Quiere decir que a las 12 del mediodía va a estar a cuánto. 90, casi 100. Está nublado, sí, el cielo está nublado. Por eso le pregunté a la señora si va a llover hoy, porque no sabemos si va a llover. No sé, vamos a ver si va a llover o no. Bueno, señores, vamos a hacer otro video. Le mostramos la entrada del parque. Bueno, señores, me voy a despedir de este video. Vamos a seguir sintonizando al youtuber nicaragüense para poder ver nuestra aventura aquí adentro del parque de Universal Studios. Ya les mostramos aquí el parking, pero vamos a pausar un ratito, que quiero enseñarles a ver a dónde vamos, el destino, cómo está el parking de grande, a dónde nos vamos a ir a parquear. So, Rocío va a pausar y ahorita regresamos. Aquí vamos llegando a la área de parqueo, después de recorrer una distancia o algo, que una milla. Como media milla recorrimos, vamos llegando aquí al parqueo. Es para... Es indoor parking, entonces aquí de techo. Yo creo que era abierto como los de Disney, que son bien abiertos, todo grandísimo. Y aquí es un grande galerón, parqueo grandísimo de... ¿Cuántos pisos? Son 1, 2, 3, 4, 5. Hay como 6 pisos, 5 pisos. Wow. A ver cuántos miles y miles de carros alcanzan en estos parqueos. Aquí ya casi estamos llegando al parqueo. Ellos le están dirigiendo a la gente, creo, ¿no? O donde encuentre un parking, ahí parquece. I guess what I meant was like, wait, I thought that's what God meant when Eve said that she was going to give birth in pain. No, no, no cabe, ahí va a tener que retroceder también más un poquito. I just look at the hat in the hat. Oh, Jesus. Hat in the cat. No cabe la troca ahí. No, yo creo que la persona que de parqueo ha salido mucho. Oh, yeah. Y tú no vas a caber ahí tampoco. Tiene que haber sido más para allá, ¿no? Yo soy uno de montaña. Ahí no va a poder parquearse. No, por eso toda esta gente se está yendo para allá entonces. Wow, they got the Roblox squad. Are those Roblox YouTubers? Shush. The park run, so feo. Yeah, aquí mi amor, aquí cabe tú. Hopefully you don't get handicapped. Type, pero no. I know what that means. Bueno, amigos, este es el parqueo ahorita. Como pueden ver, mira el gentío que va, señores, aquí. Vamos aquí, el parqueo grande está lleno, hay bastante acción. Vamos a ver. Este es uno de los pisos, pero hay 6 pisos, está grandísimo el parqueo, so, está lleno de gente aquí, señores. Vamos a despedirnos de este video, esté pendiente de los próximos videos que el chatito les va a subir en las aventuras aquí en Orlando. Miren, ahí van dirigiendo el tráfico para que vayan a parquear, la gente está saliendo de sus autos, todo está bien chido aquí, bien ambiente, bien bonito, bien sano. Puede venir con sus hijos, con su familia a pasear aquí a los parques de Disney, Walt Disney y de Universal Studio. Voy a despedir de este video aquí con las imágenes de Andrew poniéndose la máscara. Mis chatitos, que Dios los bendiga a usted, señor, señora, que Dios los bendiga mucho. Hasta pronto, mis chatitos.